Nos acompaña desde España Jerónimo Molina Cano, quien es profesor en la Universidad de Murcia y eh, nos dio esta, esta entrevista para conversar sobre un pensador que es muy importante en Europa, pero que en Argentina todavía no es del todo conocido, injustamente, quizá ignorado. Eh, se trata de Julian Freund. Jerónimo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, encantado de, bueno, de, de acoger tu invitación. Muchísimas gracias. Este, ¿cómo los trata ahí la, la cuarentena esta? Bueno, pues vamos Murcia. saliendo ya, vamos saliendo? saliendo poco a poco, sí, sí, sí. No, además, en Murcia hemos tenido la gran suerte de que, dentro de la gravedad del, de la pandemia, pues ha sido una de las regiones de España en la que menos perjuicio hemos tenido y estamos ya prácticamente en fin a salvo, ¿no? Vamos a ver qué Pero pasa. Pero la, la actividad académica está... está, sí, está par, suspendida. Parizada, sí, no, no hay clases. No, dan no, clases no. Dan clases por Zoom, dan clases de forma virtual, etc. Efectivamente, sí. Ahora estamos en proceso de exámenes y son todos virtuales. Bien, bien. Bien, eh, Jerónimo, yo quería un poco agarrar a eh, la persona de Freud y un poco como testigo del siglo XX. Porque entiendo que él, leyendo tus artículos y algún otro material es un poco testigo de todos lo los grandes acontecimientos del siglo XX y tuvo como su mirada reflexiva un filósofo, un pensador profundo sobre lo que estaba aconteciendo y muchas veces eh, en desacuerdo con quizá el, digamos, el, el, el pensamiento este, oficial o de algún modo eh, impuesto. ¿no? Entonces, eh, si querés comentarme, yo sé que él es hijo de un peón ferroviario nació en una familia pobre ¿no? y después um, ya en, en el año 20, este, en los años 20, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Cuéntame, por favor, Jerónimo. Sí, eh, bueno, pues efectivamente Freud era pues, una persona de una extracción muy humilde, eh, pues campesino por las raíces de su familia materna y, digamos, relacionado con el mundo obrero a través de su padre, que efectivamente era, era peón. Entonces es, es una persona que agradeció siempre mucho esa humildad de sus orígenes porque eso le había vacunado contra la ideología, decía él. ¿no? Él entendía que al final eh, campesinos, pequeños burgueses, eh, intelectuales, al final eh, todos los seres humanos estamos hechos de la misma pasta y uno puede encontrarse pues, en, en personas de condición muy humilde, pues actitudes eh, valientes pero también actitudes cobardes, es decir, que los dones, por así decirlo, están muy repartidos en, en todo el género humano. ¿no? Entonces, el, el hecho de él pertenecer a esa extracción humilde, él pensaba siempre que le había vacunado contra esa visión prejuiciosa de buenos y malos y de, una, digamos, un, hacer un tajo maniqueo en la sociedad. A un lado los trabajadores, los proletarios, que son los buenos, y al otro lado el patrón, explotador y demás. Entonces, eso es algo que él siempre solía subrayar. Es importante, creo yo, para entender bien lo que es su trayectoria, eh, tener en cuenta que él durante mucho tiempo, sobre todo porque su padre murió cuando él era relativamente joven, él tuvo que hacerse cargo de su, de su familia, ¿no? Y además él había, él había pasado también por el seminario, es un detalle también curioso, eh, porque siendo una persona de extracción muy humilde, pero intelectualmente valiosa, pues la salida natural era... Eh, cursar los estudios a través del seminario como se ha hecho pues, incluso pues, en España hasta hace relativamente pocas décadas. Pero llegó un momento en el que él ve claro que su vocación no es la vocación sacerdotal, evidentemente, y sentía, hablándolo con su padre, que era pues, una estafa o era un engaño seguir cursando las clases allá en el, en el seminario. Salió del seminario. Entonces sigue la, la trayectoria normal de los estudios en el bachillerato en, en Francia hasta que efectivamente su padre muere, debe ocuparse de su familia y entonces eh, intenta al mismo tiempo que se ocupa de su familia haciendo trabajos eh, en el campo, porque la, la situación en la que queda su madre como viuda pues es, es tremenda. Su madre estuvo trabajando, por ejemplo, en, el en la limpieza de los, de los baños públicos, o sea que ya es un trabajo digamos, de una, de una persona muy humilde. Entonces, se le ayuda en el campo y al mismo tiempo empieza a estudiar en la Universidad de Estrasburgo. Eh, le interesa eh, la historia, pero finalmente va a cursar filosofía, que él considera que va a ser su gran pasión. Por eso yo a veces, y sobre todo después de tanto tiempo de trato lector con él, eh, tengo la impresión de que él siempre se sintió en primera instancia un metafísico. Después probablemente diría yo filósofo de la política y en último lugar eh, sociólogo. Entonces este es un poco el arranque de una trayectoria intelectual verdaderamente impresionante porque eh, con una gran naturalidad, con una gran coherencia y honestidad intelectual abandona los prejuicios, digamos, del mundo obrero. Es decir, el obrero no es ni mejor ni peor que una persona de condición acomodada y en ese sentido eh, orienta su, sus pasos. Pero es verdad que él, él forma parte de una visión de la política muy impregnada por la, por la izquierda, lo que podríamos llamar una cierta socialdemocracia, que era eh, un poco el movimiento al que pertenece su padre, y va a tardar tiempo en abandonar esa, digamos, esa inercia ideológica. ¿eh? Y ese proceso de abandono de la inercia probablemente ya nos conduce a la digamos, a esa fase que sirve de gozne o de transición en la historia intelectual o en la biografía intelectual de Freud. ¿eh? Porque es, in es interesante analizar por qué razón él rompe con ese pasado socialista y en qué condiciones eh, verdaderamente duras se produce. Pues ese cambio de su visión, ya no solo de la política, sino también su visión de la, de la propia naturaleza humana. ¿no? Te, te, te interrumpo, Jerónimo, sí, un poco. Eh, no. este, sí, ahora el, eh, el socialismo en Francia ya venía de mucho tiempo, tiene una gran tradición socialista. De hecho, los primeros socialistas fueron franceses, entiendo, ¿no? Es sí. decir, este, ya a finales del siglo XVIII, etc. Ahora eh, su padre pertenecía a un, a un partido político de orientación socialista. en su casa se hablaba de política, se militaba en política, o era una familia apolítica. no, su padre, de hecho, era una persona muy, eh, eh, incluso combativa. ¿no? Eh, cuenta freud que muchos años después de haber muerto su padre, pues él tenía el gusto, a veces, de, de encontrar y de entrevistarse delante de una botella de vino, porque era un bon vivant, eh, julian freud. Y le gustaba preguntar por la juventud de su padre. Y, y, y él cuenta en unas memorias muy breves, pero preciosas, que su padre a veces era una persona que tenía la tendencia a meterse en problemas, que no era raro que volviera a casa a veces después de una pelea con, digamos, con socialistas de tendencia anarquista, por ejemplo. Y eso lo, lo cuenta Freud. De hecho, eh, de tal palo, tal astilla, como se dice eh, en claro. España, Freud era también una persona de un natural vehemente. Eh, bonísima persona, porque aunque yo no pude conocerle eh, desgraciadamente, pero sí he conocido a amigos que le han tratado. Y al lado de esa, de esa personalidad vehemente, a veces explosiva, pues había pues una, una persona realmente bondadosa. ¿Cómo, cómo recibió eh, el padre y la familia o el entorno de Freud la eh, revolución soviética? El triunfo del comunismo en Rusia, como, como una. Como cierta esperanza, como la realización de la utopía socialista, o como algo este, paralelo que no tenía nada que ver con, con Francia? No. El, por lo que yo he podido saber, eh, ese. digamos que no era una cuestión que le preocupara especialmente eh, a su ah. padre, que por otro lado tampoco era una persona. Eh, digamos, con preocupaciones. intelectuales. Eh. Lo que ha venido a decir después eh, Freud, sobre todo sobre lo que él llama el marxismo-leninismo, uh, sobre todo a partir del tajo de la Revolución Soviética, eh, digamos que tiene más que ver con su propia eh, reflexión personal eh, y también con su interés en un momento dado, cuando frisa yo creo que en torno a los eh, 40, eh, 30 años, él es un, es un lector voraz de las obras de, de Lenin, que incluso piensa eh, hacer de las, de las obras de Lenin... Eh, lo que en Francia era la segunda tesis o la tesis eh, secundaria, la tesis de Estado tenía dos, dos partes. Pues la, la tesis complementaria él había pensado hacerla sobre, precisamente sobre Lenin, hasta que le hacen, eh, digamos, le desengañan entre otros eh, Raymond Aron, eh, advirtiéndole que no todo estaba publicado, que estaba todo sometido a la censura. Eh, soviética, y que si sí. él hacía una, una tesis trabajaría con seriedad, pero de pronto llegaría el partido y diría no, pues que falta, falta tal texto, entonces su tesis eh, se deshacía. ¿no? Ahora, él siendo de una familia pobre, este, muy pobre, y, y habiendo asumido una responsabilidad de, de familiar, él tiene la oportunidad en la Francia de aquella época de ingresar a una universidad, entiendo, gratuita. ¿No? Eh, sí, o sea, sí, yo, otro, sí, yo entiendo eh, que sí, que, que, no, no, debe ser de no era demasiado costosa, lo que pasa es que eh, en razón de que él acudía como alumno, como alumno diríamos eh, libre, alumno no oficial, eh, que la matrícula ah. evidentemente era mucho más asequible, entonces él acudía a clases como alumno libre. Sí. ¿Pero Para... podía graduarse siendo alumno sí. libre? Sí sí sí, 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 sí. De hecho… Eh, el retraso en su graduación tiene que ver con la, con la derrota de, de Francia, porque él todavía no ha terminado sus estudios en la Facultad de Filosofía. Eh, Francia claro. resulta ocupada y entonces es ahí donde se produce eh, su, digamos, su transferencia de Estrasburgo a la región de Auvernia. Eh, parece claro. ser que la. la, la la Universidad de Estrasburgo se traslada como corporación, profesores y alumnos se trasladan a Clermont-Ferrand. Y es ahí donde él va a continuar sus estudios y donde se va a iniciar en la actividad, digamos, conspiratoria y de resistente. Precisamente en ese momento. Cuéntanos, un, en este momento, digamos, cuando Freud ya tiene unos 20 años, 19, 20 años, entra en la resistencia. Y sí. Él, en forma muy. Como, muy como tú dices, muy vehemente, él participa hasta, según entiendo, en algún atentado contra algún ministro, entiendo, colaboracionista o problema Sí, alemán. sí, sí. ¿Es así? Sí, así es. Eh, eh, si me permites, Eugenio, sí. es, in es interesante saber en qué condiciones abandona sí. él eh, su, su pueblo, porque eh, digamos que él está en el punto de mira de la, de la Gestapo, aunque inicialmente. Eh, la ocupación alemana de la zona de Alsacia y Lorena es un poco más benévola que en el resto de Francia, entre otras cosas porque pretenden no ser demasiado severos con alsacianos y loreneses, digamos, para atraerlos a la causa alemana claro. y que vuelvan a reintegrarse en el, en el Reich. Claro. Entonces, eh, en ese momento, pues él, es, ya digo, es una persona que está siendo eh, vigilada, eh, incluso... Se presenta como voluntario para sustituir como rehén a un cabeza de familia que ha sido detenido en una acción ejemplarizante, porque parece ser que el primer acto, eh, digamos, de sabotaje contra el ejército alemán en Francia se produce precisamente en su pueblo y parece ser que tiene que ver con una travesura que él cuenta, en el que. Unos niños eh, colocan una, una cuerda atravesando la, la carretera y un, un motorista alemán eh, muere en ese accidente. Eso lo hemos visto a veces en, en las películas. Y sí. bueno, pues se, se toman rehenes y Freud se presenta para sustituir a uno de los rehenes que era un cabeza de familia. ¿no? Bueno, finalmente tiene suerte y consigue evadirse de, de su pueblo en Lorena y. Después de pasar muchísimas penalidades, tarda varias semanas, alcanza la zona de Overnia y se establece en Clermont-Ferrand, en donde vuelve a encontrarse con algunos compañeros y camaradas del, de, la, sí, sí. de la universidad. Pues y sí. es ahí en donde se introduce en la conspiración y en las actividades de resistencia. Él eh, participa en ese atentado contra el ministro, si no recuerdo mal, contra el ministro de la Salud del Gobierno Laval. No, no hay víctimas en esa, en esa ocasión. Cuenta incluso que se dedicaban a retirar carteles y fotografías del mariscal Petén y que los guardaba en su departamento, y que en alguna ocasión la policía revisa el departamento y se sorprenden de que sea tan, digamos, tan adicto a la causa. Tenista por tener allí tantos tantos retratos de, de, ¿no? de, de Petén. Luego, eh, otro, otro momento importante en, la, digamos, en el cambio de su, de su propio planteamiento vital es que es, es detenido y es internado en un, en un campo de concentración. Va a pasar por varios. Y él va a pasar buena parte de la guerra interno en varios campos de detención de prisioneros. Consigue evadirse eh, a principios, si no recuerdo mal, del año 44. Sí. Y él está en un campo de prisioneros en el sur de Francia y va a tener una actividad, eh, digamos, eh, de combate o guerrillera en la zona de los Alpes Marítimos. ¿eh? Él cuenta incluso cómo entra en acción en varias ocasiones. Y él tenía siempre muy a gala, sobre todo porque solía escandalizar a, a quienes tienen una idea, eh, digamos, eh, demasiado idealizada de lo que es un partisano. Uh -huh. Él, eso además me, me lo ha contado un, un amigo común, Gunther Maschke, me ha dicho que él ha estado presente pues, en una de estas reuniones con profesores alemanes, eh, mayormente pacifistas, en las que él ha, Freud ha contado que él había sido un terrorista. Y el, algún colega alemán le hacía observar que él, que él no podía ser terrorista porque él estaba del lado del, de la causa de la liberación de Francia y demás. Entonces, Freud decía que desde el punto de vista del derecho internacional, él era exactamente un combatiente irregular y que por tanto sus actividades eran terroristas. ¿eh? Y eso no tiene por qué eh, prejuzgar una determinada, posición, una determinada posición política. Hay un detalle de interesante en su actividad, digamos, guerrillera y que tiene que ver con la injusticia que se comete con una, con una chica que al parecer era eh, novia o compañera del jefe de la partida guerrillera que era de, de orientación comunista en la que él, él cae, por lo visto la chica, eh, pues decide abandonar a, pues a su amante o a su novio y este cabecilla de la partida eh, despechado, eh, no acepta pues, ese fracaso amoroso y entiende que ella es una traidora, que es un agente doble y demás. Y sin ningún tipo de juicio la condenan a ser fusilada. Eh, todos se prestan voluntarios excepto Julian Freud. Entonces hay un pasaje verdaderamente sobrecogedor en sus memorias en los que cuenta cómo por la mañana, muy temprano, mientras él se está lavando la cara en un arroyo, oía el tableteo de las ametralladoras eh, acabando con la vida de esta chica por el único delito pues, de no estar enamorada de este, de este tipo. ¿no? Entonces, ese es un, es un momento central eh, en su vida porque le hace entrar de lleno en lo que es la naturaleza humana, en lo que son a veces las justificaciones de todo tipo que se utilizan para encubrir eh, pues algo tan elemental y tan pasional como un... Como el sentirse despechado en una relación amorosa. Bien, eh, quería un poco resumir eh, lo que tú eh, has dicho y, por otro lado, hacerte algunas preguntas. En primer lugar, el, el hecho de que él eh, se haya ofrecido eh, en ese momento, en su pueblo, a tomar el lugar de un, de un padre de familia, es un acto, entiendo yo, realmente heroico. No sí. es. O sea, te, te manifiesta una personalidad superior, porque él está haciendo algo realmente, este, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, eh, un poco me hace acordar a, a un santo católico, San Maximiano Colbe, Kolbe, que quizá sí. tú has escuchado hablar de él, sí. que en, en Auschwitz, cuando se escapó un polaco, hicieron también un castigo ejemplar y él tomó el lugar de, de una de estas personas. Bueno, hoy es un, es un santo canonizado por ese acto, digamos, heroico de dar la vida por otro. En este caso, bueno, por suerte Freund no fue ejecutado, pero podría haberlo sido. ¿no? Sí, o sea, de sí, los sí. alemanes se podía esperar eh, cualquier cosa. Sí, la, digamos que la suerte que tuvo es que era el principio de la, de la ocupación. Claro. Y como te decía hace un momento, la idea de la, de la Gestapo era no ser demasiado duros con claro. Alsacianos y Loreneses para traérselo a, a su causa, pero le podía haber costado perfectamente la vida. Y es verdad que es este tipo de acciones en las que hay detrás pues ese impulso ese impulso juvenil por favorecer a alguien. Eh, que está en una posición peor porque es un padre de familia y demás. ¿no? Sí, sí. Ahora eh, te hago una pregunta, Jerónimo, porque en Argentina la mayoría no sabemos mucho acerca de la resistencia francesa. Es un tema que no, 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 en realidad no, no se habla mucho, no hay muchas películas acerca. La resistencia francesa este, era, estaba organizada, estaba políticamente, militarmente organizada, eran grupos, este, tenían un objetivo común. O algunos eran comunistas, otros eran simplemente patriotas, otros eran no sé, este, de alguna otra corriente política. Que es, en, eh, yo sé que es un tema muy complicado. ¿Cómo, ¿Cómo era la resistencia francesa y cuál era el objetivo final? Obviamente, librar a Francia, pero quizá algunos querían imponer una república, otros la dictadura del proletariado. ¿Cómo? Efectivamente. Por favor. Sí. Es verdad que hay en, en, la, en el seno de la resistencia hay muchísimos grupos. Que se claro. forman primero de una forma relativamente espontánea, pero que empiezan, eh, según las zonas, a caer en la órbita de, de movimientos concretos, y particularmente pues el, el Maquis y el grupo de, concretamente al que pertenece Freud, que era de observancia comunista, es el grupo de los, eh, de los eh, francotiradores y partisanos de Francia, de pura observancia comunista. De hecho, eh, dice Freud que todos los días había una hora obligatoria de, de marxismo-leninismo. Pero no todos los movimientos en la resistencia son, son comunistas. Es verdad que es un ejemplo claro en el que hay una coincidencia en el objetivo último, por lo menos inmediato, que es la liberación de Francia, con independencia de que luego cada grupo tenga unos intereses que van más allá de ese objetivo, eh, digamos, a corto plazo o a medio plazo. Y en el caso de los eh, comunistas, evidentemente, es instaurar una. pues una hacer de Francia una república soviética. Y eso probablemente lo sabía muy bien eh, De Gaulle, que como gran hombre de Estado y como gran simplificador, eso no, no le pudo pasar eh, por alto. ¿eh? Sí. Pero efectivamente hay, hay muchos grupos que concurren y, y finalmente es la, la personalidad de De Gaulle. La que consigue homogeneizar eh, todo ese movimiento tan, tan plural y tan distinto. ¿De Gaulle está en contacto con la resistencia? ¿Tiene algún tipo de, digamos, de aprobación formal por parte del gobierno de De Gaulle en el exilio? ¿O sí. trabajan de modo independiente? No, no, no. Eh, hay un momento, sobre todo una vez que el, digamos el, el mando de De Gaulle se establece y se consolida con todas sus dificultades en Londres, eh, él tiene contacto naturalmente con, con esa Francia interior a la que él se dirige en la famosa alocución eh, de mayo del año 40 eh, el, el apel, el famoso, el famoso llamamiento sí, sí. a Francia en donde viene a decir que bueno Francia está ocupada, Francia se ha rendido pero queda todavía el imperio es un poco parecido al famoso mensaje de, de Churchill. ¿no? Francia se ha rendido. En el caso de Inglaterra sí, sí, sí. no, pero está detrás eh, todo el imperio. Es verdad que es, es un texto verdaderamente emocionante. Bien, eh, Julien entra en, en este grupo de resistencia eh, que es, la, es comunista. Él en ese momento se adhiere a la ideología comunista. Sí, sí, bueno, él, él sigue siendo socialista, que es un poco la, sí, inercia, la inercia familiar. Entonces, eh, él recibe con muchos reparos ese indoctrinamiento eh, marxista-leninista que verdaderamente no le influye, porque él se ha dado cuenta de lo que hay detrás. Eh, no solamente ha descubierto, digamos, esa flaqueza terrible eh, que busca cualquier tipo de justificación para, eh, para atropellar a un inocente, como el caso de esta chica que, que te comentaba, sino que también se había dado cuenta, sobre todo cuando había, había pasado en prisión eh, casi tres años. Eh, él dice que allí pasaban el tiempo todo el rato eh, hablando de proyectos para la transformación de Francia. Entonces él se da cuenta de, de que están hablando como verdaderos eh, intelectuales utópicos, sin ningún contacto con la realidad. Eh, una cosa es estar hablando en prisión de cómo va a ser la Francia después de la liberación. Y otra cosa es enfrentarse sí. a la realidad de organizar el país, de darle una constitución, de hacer que funcione la administración y demás. Entonces, él también se va a dar cuenta, inmediatamente después del final de la, de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar cuenta de esa enorme distancia que hay entre un planteamiento utópico, ideal, alejado de la realidad, que es el de la gente que está encerrada en, en prisión y que divaga sobre la reconstrucción nacional, y cuál va a ser la realidad una vez eh, terminada la guerra y la realidad es que al final eh, los individuos tienen pues unas, unas inclinaciones unas justificaciones a veces inconfesables claro. y es otro de los elementos que a él le hace eh, sufrir una terrible decepción ideológica claro. y eso va a marcar su ruptura con digamos una visión del mundo inspirada en la doctrina socialista Claro, yo, yo cuando leí este, en, en uno de tus artículos este hecho de la, de la joven fusilada, realmente me impresionó muchísimo, porque uno ve la contradicción profunda existente entre la doctrina que ellos profesaban de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad llevada a, a la, digamos, al extremo, y por otro lado el uso eh, del poder arbi arbitrario del Poder del, del jefe de este comando que, por un desengaño amoroso, un despecho, termina fusilando, usando de su poder para este, este, quitarse de, bueno, de este fracaso. ¿no? Realmente es tremendo. Eh, digamos, en parte me hizo acordar, ¿sabes, Jerónimo? Yo soy divagante un poquito, ¿no? A lo que le pasó a, a, este, a Platón cuando mataron a Sócrates. Un poco la desilusión de. de, de no solamente del mundo, de la política, sino de la especie humana, de la naturaleza sí. humana. ¿no? Un poco tremendo, tremendo. Sí, sí, y es que además se da la, la, digamos, la coincidencia en el tiempo de que inmediatamente después de la guerra, eh, Freud entra a formar, a formar parte de cuadros intermedios en un partido que no es el, no es el Partido Socialista, pero sí es un movimiento de inspiración. Eh, socialista, entonces él forma parte de los cuadros intermedios en su región natal, que es la Lorena, y se da cuenta de que todas esas eh, bellas ideas acerca de la democracia, de la igualdad y demás, se convierten en nada cuando se desata la lucha por conseguir determinados puestos o por conseguir ser candidatos para las elecciones para conseguir ser diputado y demás y eso ya es lo que definitivamente le derriba del le derriba del caballo. Entonces, a partir de ese momento, él dice bueno, me siento profundamente decepcionado, no culpo a nadie, sino a mí a mí mismo, por mi capacidad, digamos, de ilusionarme o de recrear una, una realidad como la política, que solamente estaba pues, en, en mi cabeza o en mis ideas. No, no culpo a nadie, la culpa es mía, pero lejos de desinteresarme por la política, dice Freud, eso me indujo a, a estudiarla eh, con, con una profundidad, digamos, poco común, en el sentido de que él claro. dice, bueno, una cosa es el deber ser, una cosa es lo que imagina el intelectual y otra cosa es la política real de los hombres reales con la naturaleza humana. Entonces, es, digamos que él empieza a investigar sobre lo que llama la esencia de lo político precisamente para superar esa tremenda decepción que le ha causado su experiencia personal y vital en la resistencia y en los meses inmediatamente posteriores a la, a la liberación de Francia. Claro, eso es lo que él tiene de original, porque generalmente entiendo yo que la gente que entra en política y descubre lo que es la política real, con toda su miseria, lo que hace es irse a otro sector, quizá el empresarial, o hacerse, no sé, monje en el Himalaya, yes, o dedicarse yes. a otra cosa. En cambio, Freud también ahí eh, apuesta el doble, le dice, bueno, en lugar de irse de, lo, de la política o de lo político, eh, busca profundizarlo, entiendo, meterse hasta las raíces, y ahí, bueno, ahí empieza, entiendo yo, su, su actividad intelectual, eh, sí. académica, y después este, ¿verdad? Sí, así es. Él, él decide al, al comprobar eh, digamos, eh, toda esta competencia, eh, digamos, inmoral por los puestos, por el poder y demás, pues sí. él abandona de pronto toda actividad política, se prepara una, una agregación, que es eh, pues una oposición para conseguir un puesto de profesor en, en el instituto, en la enseñanza normal francesa. Lo va a conseguir finalmente. Y una vez que ha conseguido eso, desvinculado de toda actividad política, él decide que va a plantearse. elaborar una, una tesis doctoral. acerca de lo que en ese momento él llama la esencia y la significación de la política. Entonces, él inicia pues una nueva etapa. además que se va a prolongar muchos años. Yo creo que él empieza con esa idea de hacer esa tesis sobre la esencia de lo político en torno al año 50, poco, un poquito después tal vez, y es una, es una tesis que va a defender en el año 65, es decir, que, que es una tesis, es un libro de, maru, de madurez, es su primer libro importante, pero es su gran obra y es una obra de madurez. Él va a estudiar, por un lado, lo que él llama lo político como tal, y al mismo tiempo, cuál es la significación de lo político en relación con el resto de esencias eh, humanas, en relación con la religión, en relación con la economía, con la moral, con el arte y con la ciencia. ¿eh? Él habla de que hay seis grandes esencias, una de ellas es lo político. Entonces, él quiere estudiar, por un lado, qué es lo político, y al mismo tiempo, el tipo de relación de lo político con el resto de actividades humanas. Y ese ya digo que le va a concentrar durante diez años o más. A mí, a mí me costó bastante comprender eh, la distinción entre lo político y la política, que es una distinción que, al menos en la Argentina, no, 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 no se escucha eh, mencionar, no se trata en la televisión. Bueno, Argentina es un país muy politizado. Digamos, el gran tema de la Argentina en, en los medios de comunicación es la política, sobre todo la economía, ¿no? Pero la economía. Entiendo yo siempre desde lo político, sobre todo, no. Y entonces este, se habla de la política. Ahora, cuando se habla de lo político y la política, realmente en un primer momento uno no llega a entender. Por eso me gustaría que me expliques y nos expliques a los que veamos este video cuál es la distinción que hace Freud entre lo político y la política. Por sí. favor sí, con mucho gusto. Eh, si me permite, haré un inciso previo porque es el origen de esa distinción a la que dedica julian freud eh, buena parte de su obra y es una distinción eh, que diríamos descubre precisamente karl schmidt en, en uno de sus libros fundamentales, que es el concepto de lo político ¿eh? porque de pronto aparece, eh, a usar, eh, aparece el uso de no de política en femenino sino de político en neutro que permite la neutro. nuestra pero también lo permite el alemán y el caso es que es distingue entre lo político y el estado él dice que eh, el estado es simplemente una forma de lo político esto es simplemente un inciso para que se entienda mejor que ese es el punto que luego va a retomar Julian Freud para distinguir entre lo político que él dice que pertenece a la naturaleza humana y que es algo inmutable que siempre es igual y la política, que es lo que, por así decir, el hombre hace con esa potencia política suya a lo largo de la historia. Es decir, el hombre es un, es un animal político y eso no tiene vuelta de hoja. Eh, incluso, como tú decías hace un momento, si alguien decepcionado decide irse a la trapa o irse a un templo budista, la política sigue ahí, lo político sigue ahí porque es eterno. Y es eterno en el sentido de que manifiesta siempre unas constantes fundamentales. Eh, Freud dirá amigo-enemigo, mando-obediencia, público-privado. Eso es invariable. ¿Qué es la política en ese sentido? Pues la política, por ejemplo, es el tipo de régimen que se puede edificar. Eh, no hay a priori ninguna necesidad de que una forma de gobierno sea republicana o sea monárquica una democracia parlamentaria o una democracia asamblearia. Es decir, que en lo político no está preestablecido qué hace el hombre con esa potencia política que tiene. En función del de azar, de su buena fortuna, de su inteligencia, podrá fundar un régimen político que tenga éxito. Y en ese sentido, eh, la política es lo que el, un pueblo, una generación, hace con esa potencialidad política que forma parte de la naturaleza humana. De alguna forma se podría decir que lo, lo político pertenece al ser, en el, en el sentido de que es invariable, mientras que la política pertenece al hacer. Eh, bien. ¿O no, no, es, no está bien decir que lo político es lo abstracto y la política es lo concreto? ¿No sería eso? No exactamente, porque eh, no se puede en, decir... En el que sentido el... platónico de la idea... Y la, la, la idea y la apariencia y con, tampoco, ¿no es eso? No, no exactamente, porque eh, lo que establece Freud es, es ese doble plano entre sí. eh, la esencia y la existencia o entre la naturaleza y la historia. Lo político es naturaleza, pero sí. la historia es política. Hay Bien. decisión humana. Eh, eh, a priori, no hay un enemigo designado para una comunidad política. es, eh, pues, el gobierno o es una nación la que dice tú eres mi enemigo. pero hace dos siglos el enemigo de españa podía ser eh, francia y hoy Bien. puede ser Mar marruecos. Eh. No, no está preestablecido, pero siempre hay un enemigo. en ese sentido, la idea de amigo enemigo pertenece a lo político. y quién es el enemigo concreto de tu claro. comunidad o de tu país depende de, de las circunstancias bien y, y históricamente hablando esto se puede eh, confirmar digamos sabiendo que en todos en todas las épocas en todos los lugares del mundo en todos los pueblos hubo siempre eh, política siempre hubo alguna sí. forma de, de mando siempre hubo algún enemigo siempre justo, hubo una distinción justo. entre lo privado lo público ya sea los faraones de Egipto okay. El rey de, no sé, de Judea, Mesopotamia, en la India, en la China... Siempre lo político porque es algo permanente en el hombre, entiendo. ¿Es eso? Eh, eso, ¿entiendo es, bien? eso es, efectivamente. O sea, así somos es. seres políticos, como decía Aristóteles. Sí, eh, en el fondo estamos hechos de la misma materia que los eh, judíos del Israel de la época de Cristo, que de la época de los faraones, que claro. de los indios del siglo V antes de Cristo, el cautilia que claro. es del imperio chino, ahí hay política porque hay amigo y hay enemigo porque hay quien manda y hay quien obedece y porque hay una relación entre lo público y lo privado, que es muy distinta de la que hoy conocemos y de la que se ha desenvuelto a lo largo de la historia, pero si podemos reconocer la experiencia política de las civilizaciones antiguas es porque la materia que no cambia, la materia inmutable es precisamente lo político. Bien, entonces lo político es una de las seis principales esencias, que serían sí. el, el arte, la ciencia, la religión, el, lo político... Sí, eh, la, la moral y la economía. La, la, la moral y la economía. Acá me sí. parece a mí, Jerónimo, no sé si será así, me, me, tú lo sabrás mejor, que al distinguir entre economía y política hay un una crítica al marxismo porque el marxismo, entiendo, es una política economicista uh -huh. puede ser sí. que se haya dado cuenta él que la economía uh -huh. y la política son dos esencias uh -huh. que después, bueno, se interrelacionan, pero eh, porque entiendo que en el marxismo la política es un derivado de la economía Sí, definitivamente ¿no? Sí, la, la tesis, en cierto modo la, la, la lectura que se puede hacer y que tú haces es correcta es, es una visión contraria a ese reduccionismo materialista claro. de la filosofía marxista, según el cual al final todo está determinado por esa superestructura económica. Entonces, la, la política, la religión, las manifestaciones artísticas son meros epifenómenos históricos que están vinculados a lo verdaderamente fundante que sería la, la economía. Eh, Freud rompe con ese concepto. Entiendo que, entre otras razones, porque él ha recibido muy tempranamente la, la influencia de Max Weber, por ejemplo, que se ha claro. distinguido precisamente por, por poner en cuestión ese reduccionismo eh, materialista de toda la tradición marxista. Y yo pienso que, eh, en cierto modo, influye esa, ese ascendiente que tiene Max Weber sobre, sobre Freud a la hora de señalar que... La, la política no es algo meramente subordinado a la economía, del mismo modo que la economía no es algo subordinado a la política. Cada esencia eh, o cada actividad, para decirlo de otra manera, digamos que tiene su, propi su propio registro, tiene sus propios principios, tiene, dice Freud, sus propios presupuestos. Y es verdad que a veces eh, en la historia eh, se pueden enfrentar y se puede dar un conflicto tremendo entre lo que conviene desde el punto de vista político y lo que es posible o lo que es factible desde el punto de vista económico, y otras veces eh, se puede dar una relación, digamos, más pacífica. Piense, piensa, por ejemplo, a finales del siglo XIX en la cuestión social, que al final la cuestión claro. social y, y los grandes problemas sociales de la miseria de la clase obrera y demás a finales del siglo XIX pues es un ejemplo claro de cómo se enfrenta lo que conviene desde el punto de vista político, que es mantener un cierto orden en los regímenes constitucionales, pero al mismo tiempo ocupándose de aliviar esa situación tremenda de pobreza y de exclusión de las clases populares. A Freud claro. se le ocurre precisamente que lo que se llama política social es una mediación, es un invento del siglo XIX. Sí. Precisamente para, para poner de acuerdo política y economía es una suerte Hola. de intervención sí, adelante disculpe lo sí, sí. social no es una esencia lo no. social eh, no lo social está en todo entiendo yo sí pero en, en el sentido digamos técnico que lo utiliza sí. Freud sí, sí, se su, refiere su a la política social se refiere o sea, lo ya. social viene a equivaler en, en el planteamiento de su teoría a la política social y es como un intento de arreglar dialécticamente algo que está enfrentado. Entonces, eh, se toman determinadas decisiones políticas que ponen determinadas cortapisas, por ejemplo, a los derechos de propiedad, a la libertad de contratación de trabajadores y demás, con la idea precisamente de eh, sobrellevar ese conflicto entre lo que conviene desde el punto de vista político y lo que es posible desde el punto de vista económico. Y él. Ese, digamos, con ese plan o con ese programa, eh, él lo que hace es dibujar un panorama amplísimo de la, digamos, de la propia naturaleza humana. ¿no? Claro. Se, va a se va a preocupar de las relaciones entre lo político y lo religioso, entre lo político y lo moral, entre la economía o lo económico y lo religioso. Entonces, él dice: bueno, es un plan ambicioso. Como para dedicarse a él durante varias vidas. Él era consciente claro. de que no, de Ars que no le iba a dar tiempo. Vita Brevis, ¿no? Creo que tú lo citas por ahí. Sí, El sí. Arte, sí, sí. Digamos, Ars Longa. Claro, digamos. Porque en realidad este, es apasionante. Pero lo que, lo que a mí me apasiona, sobre todo leyendo un poco todo esto, es este, esta, la distinción, la claridad. Porque vivimos en una época de mucha confusión. Al menos yo así lo siento, quizá, pero parece que distinguir las esencias, decir, bueno, cada, cada ámbito, cada actividad pertenece a una esencia o tiene una esencia. Y después, obviamente, se, se interrelacionan de una forma, no sé, en la teocracia, supongo que la política estaría subordinada a la religión, ¿no? o, eh, o siempre la política está relacionada con la ética, con la moral. Etcétera, o sea, en cada época las relaciones van cambiando, ¿no? Supongo sí. que si pa para graficarlo de algún modo, son cada esencia como un círculo, pero se van superponiendo, se van separando, se van mezclando, ¿no? Van sí. tomando di diversos tonos, colores. Es muy interesante, muy apasionante. Sí. Y, y eso, eso le da a la historia, digamos, un dinamismo claro. singular. ¿Eh? Porque el conflicto entre las distintas esencias eh, cambia. De pronto hay un par que tiene una relación pacífica, pero se enfrenta con otra, con otra actividad. A veces se le ha criticado a, a Freud que es un esquema demasiado simple. Eh, es verdad que es un, es, un, es un esquema, yo no diría tanto rápido, simple claro. como clarificador, es un esquema claro. clarificador de la realidad. Por ejemplo, eh, ahora que vivimos en época de, de, de esta pandemia, hay un una relación muy estrecha entre la política y la ciencia. De hecho, cuando el presidente nuestro, se llama Alberto Fernández, sale a decir que, eh, que la, la cuarentena se va a extender 15 días, un mes, qué sé yo, atrás hay dos sentados, hay sentados dos infectólogos. Sí. Y él dice, bueno, <laughs> Son ellos. ¿cualquier, pregunta, cualquier pregunta al, al, al doctor fulano o la doctora Mengana. Es decir, de repente la política hoy está, la decisión política está sometida. A, al, al consenso científico, cosa sí. que no se ve todos los días, digamos, ¿no? ¿no? Es muy interesante. No, que eh, a, adem además, es una forma, realmente diría Freud, creo yo, es una forma de no decisión, eh, porque el, quien, la actividad que tiene la, digamos, la carga de adoptar determinadas decisiones es la política. Entonces, eh, claro. igual que hay épocas en las que el, el político pretende escudarse detrás de los jueces o claro. digamos lo que se llama en España, tal vez en Argentina también la judicialización de la vida política, o cuando el político pretende escudarse detrás de argumentos económicos, lo que está haciendo de alguna forma es desertar de su propia obligación como, como político, porque es él el que tiene que decidir, el, el científico, el técnico, el infectólogo, el virologo, pondrán sobre la mesa claro. determinados argumentos, pero es el político el que debe decidir de qué forma. Eh, esos, ar, esos argumentos deben determinar la acción de gobierno, eh, que no solamente puede estar basada en esos argumentos, porque hay más argumentos. Eh, ¿Qué sucede sí, con, con sí, la vida económica? Sí, claro. eh, ¿Vamos a cerrar al país y vamos a hundir al país en, en la miseria? Pues claro, hay, hay que manejar argumentos muy distintos y a veces el político, sobre todo el político eh, medroso que no tiene tal vez el coraje suficiente, Tiende a escudarse detrás de este tipo de, de argumentos. Sí, es, es, es muy interesante. Eh, y yo te, te iba a hacer una, una, una observación, pero bueno, se me, se me fue acerca de. Ah, ah, lo que. Ahora sí me acuerdo. En la Argentina, a mi modo de ver, hay un intento de moralizar la política. Entonces, son argumentos morales. Por ejemplo, ahora hay un impuesto que se llama eh, el dólar solidario. O se te cobran más cuando compras un dólar, que es como en una segunda moneda en la Argentina. La Argentina es un país totalmente dolarizado, pensamos uh -huh. en dólares, ¿no? Bien, entonces sacaron el dólar solidario. O si sea, el concepto de solidaridad, que es un concepto, digamos, se, se, se utiliza en, en, en el campo tributario, fiscal, ¿no? Y así, o el impuesto país, o es decir, hay una cantidad enorme de, sub, de, de adjetivos de... De, del orden moral que se aplican en la política. A mí me parece que es un salto indebido. Es una especie. es una impresión que tengo, Jerónimo. Quizá me estoy sí, equivocando. Sí, sí. Pero. Hay una no, cosa totalmente, demoralizante. Totalmente. De hecho, en las campañas políticas, nuestros políticos, están siempre abrazados con la gente. Como si fueran amigos. Digo, te abrazan, están como así. Digamos. Eh, toda una imagen moralizante de un ámbito que no pertenece, no es, no es la moral en la política. Efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. sí no sé. Digamos que la política tiene una, una moral en el sentido de que tiene unas reglas eh, sí, que sí, le son claro, propias, sí, sí. pero decía Freud que no hay un. que no debe haber al menos un moralismo político, que es lo que de alguna forma parece que infecta la política contemporánea. Sí, sí. Es como si la, la política hubiera dimitido de su propia responsabilidad se siente insegura y por eso debe echar mano de este tipo de categorías amables del abrazo que no tiene ningún sentido porque estamos hablando de del gobierno que es el que maneja la fuerza pública para, para imponer el orden el que toma determinadas decisiones trascendentales para el patrimonio y la vida de, de los ciudadanos es, es increíble no sí, sí. ahora eh, siguiendo un poco en la eh, eh, analizando estos presupuestos estos tres primeros presupuestos, ¿no? eh, que son amigo-enemigo, público-privado, eh, mando-obediencia. El que más resistencia produce, obviamente, es el del amigo y enemigo, porque aparentemente no hay un, no hay un enemigo exterior en, en el mundo. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del muro de Berlín, en Latinoamérica, por ejemplo, no tenemos esa sensación. De que la política está orientada a la defensa ante un enemigo externo. Nuestra última vez fue con, con Inglaterra en el año 82, en la guerra de Malvinas, ¿no? que tú conocerás, pero bueno, fue un sí. hecho bastante corto en el tiempo. Y este, bueno, yo he leído un poco el, el diálogo de Freud con Hipólita, etc. Pero, ¿qué es esto del enemigo? ¿Por qué la política presupone la existencia de un enemigo? Por favor. Sí, eh, eso es también un, un hallazgo fundamental de, de Smith y yo creo que, si me permites, muy sí, brevemente, sí, Jerónimo, por favor. A, a, habría que centrar el, el desarrollo que le da Freud al, a, al presupuesto amigo-enemigo como un elemento central de lo político, hay que conectarlo precisamente con el conocimiento que él tiene de la obra de Carl de Smith y si... Como me lo permite, lo voy a hacer. Eh, Freud, cuando termina la, la guerra, vuelve a Estrasburgo y vuelve, pasa por las calles aledañas a, a la universidad. Y hay muchos libros y mucho material eh, alemán que hay por el suelo, que han tirado por las ventanas y tal. Y él, él cuenta que ha reco él recoge varios libros. Y pasando el tiempo, eh, en el 52, 53, eh, resulta que uno de esos libros que ha cogido. Es el, el concepto de lo político, del Begriff des Politischen, ¿eh? una un librito alemán, porque el librito es muy pequeño, y él eh, de pronto lo lee y se queda subyugado. Es una revelación para él que alguien le diga que lo fundamental en la política es la determinación de quién es amigo y quién es enemigo. Ese es el contenido fundamental de la política, dice Schmidt. Él consulta con su amigo, el filósofo Paul ricker eh, mire usted, Riker, he encontrado este libro, lo he leído, me parece fascinante, usted conoce a este personaje, porque él, él dice que entendía que era un, un personaje del siglo, quizá un autor antiguo del siglo XIX o ya fallecido. De pronto Riker se informa y dice, mire, eh, siento decirle que Carl Schmid es un nazi. Y de pronto, claro, eh, Julian Freud también sufre pues una nueva eh, decepción porque el libro le había captado. Y claro, él se sentía todavía eh, ya no socialista, pero sí un patriota francés que había combatido en la resistencia y no podía aceptar pues esa idea de que un autor calificado como, como nazi pues, pudiera ser relevante. Y anduvo muchísimo tiempo dando vueltas a la conveniencia de, de escribirle o no. Eh, finalmente se decidió por, esta, por este razonamiento tan sencillo. Eh, yo pienso que Smith, decía Freud pues es una especie de Maquiavelo del siglo XX. Dice, si yo hubiese sido un florentino y hubiese tenido la oportunidad en su momento de conocer a Maquiavelo, lo hubiese querido conocer. Bueno, pues le, claro. escribe a, le escribe a, a Schmidt, le dice que su libro le parece fantástico, un verdadero clásico, pero que tiene el problema como francés de que estuvo en el bando contrario. Y que además, pues de él se dice que ha sido nazi. La respuesta de Smides, le agradezco que se ha fijado en mi obra, y con respecto a mi relación con el régimen nacionalsocialista, simplemente la información que usted tiene es equivocada. Bueno, pues eso hace que se conozcan, eh, quedan amigos ya para toda la vida. De hecho, como decías al principio, eh, Freud reivindica a Smith como maestro al mismo nivel que Raymond Aron y lo importante es que él va a recibir la, el concepto la categoría del amigo y del enemigo de de Smith para integrarlo en su teoría de las esencias eh, en el caso de Smith el concepto amigo enemigo es el concepto central pero eh, lo que va a hacer eh, Freud es ubicarlo en el marco de lo que él llama presupuestos de lo político que podríamos llamar que son las constantes de lo político. Al principio él coloca el presupuesto amigo-enemigo en primer lugar, pero Raimón Arón le hace ver que quizá es excesivo y lo va a colocar al final. Entonces, el presupuesto fundamental es mando obediencia, el segundo público-privado y el tercero eh, amigo-enemigo. La idea central del, de que en política tiene que haber siempre un enemigo, eh, pues es una, podríamos decir que es una constatación empírica. En la, de la historia política. Eh, toda ciudad, todo régimen, todo imperio siempre se ha caracterizado por tener enemigos. Y a contrario, hay de, de aquella comunidad, hay de aquella nación que piensa que no tiene enemigos. Digamos que eso sería una, una constatación puramente empírica eh, que se puede deducir de nuestra experiencia general de la historia de la Bien. historia política. Siempre ha habido batallas, es decir, siempre ha habido enemigos. La cuestión es y es muy interesante ese pasaje o ese debate con, con Hippolyte. La cuestión es que en Francia, en ese momento, en el que predomina pues eh, un hegelianismo de, de izquierda en buena parte de las cátedras de filosofía política y de sociología, que ya empieza a verlas, eh, esa tesis de Freud no es aceptable. Él, claro. él había pedido a su antiguo profesor de Estrasburgo, Jean Hippolyte, que fuese su director de tesis, accede. Pero cuando lee las primeras 100 páginas y lee que la, en política siempre tiene que haber un enemigo, pues le dice: Mire Freud, yo soy hegeliano, yo soy pacifista y yo no puedo patrocinar en la Sorbona una tesis en la que se diga que siempre hay un enemigo. Decepción, la nueva decepción de, de Freud, que acude a, a Raimón Arón. Raimón Arón está encantado de, de seguir con, con su tesis, y una vez que termina la elaboración de la tesis. Como habrás leído, lo sabes, eh, pues invitan a Jean Hipolit a formar parte del Tribunal de Tesis. Sí, sí. Cuando interviene Hippolyte le dice Mire, eh, señor Freud, yo no puedo aceptar que en política siempre eh, hay un enemigo. Respuesta de Freud Mire, señor Hipolit, eh, el problema es que es el enemigo el que le designa a usted. Si usted decide que no hay enemigo, pues eso va a dejar que el enemigo actúe libremente. Dirá Hipólito en respuesta, se va sintiendo cada vez más acorralado. Bueno, pues si en política hay enemigo, yo me retiraré a cultivar mi jardín, ¿no? En plan Candide de Voltaire. Nueva respuesta de Freud dice, mire, ni siquiera eso será posible porque va a llegar el enemigo y se va y va a ocupar su casa y le va a expulsar a usted de su jardín. Y la respuesta de Hipólite a la desesperada fue tremenda. Dice, bueno, pues en ese caso solo me queda el suicidio. Es, es tremendo, ¿no? Es, tremendo. La, la, es la evasión, de la, la absoluta evasión de la realidad y de la carga que supone asumir la propia naturaleza política del, del ser humano. Claro. Debió ser un, un episodio memorable allá en la Sorbona. Ese, y esa y es yo ese creo que es, y Polit, sí. y Polit lo diría en serio, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, 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 sí. sí. Porque eran personas convencidas, muy convencidas de lo, de lo que pensaban. Sí, cuenta cuenta Freud que después eh, alguna vez que tuvo ocasión de hablar con él eh, estaba siempre rumiando ese ese digamos ese intercambio de, de argumentos eh, el problema de la negación del, del enemigo. Sí. Por lo visto a, a es un iletico. hecho. Es un hecho de que siempre eh, en la historia de la humanidad. Tú eres estudioso de las guerras. Este. Eh, siempre hubo un amigo y un enemigo hasta el día de hoy digamos no ahora existe una utopía de un futuro sin enemigos eh, el fin del mundo el fin de la guerra fría la democracia universal la fraternidad universal un poco el progreso indefinido en fin ¿no? este, un poco hasta una utopía de carácter religioso no una cierta civilización no sé sin guerra, sin fronteras. Para, para Freud, eso es ni más ni menos que una utopía. Es una forma nueva de utopía. ¿no? Sí, y esa además es una utopía, yo diría, demoníaca. La, esa idea de, de excluir el, el conflicto finalmente tiene consecuencias muchísimo más graves. Eh, Freud. Claro. Que al mismo tiempo que desarrolla esos, estos estudios sobre la importancia del enemigo en política, es también un estudioso del conflicto. Él eh, desarrolla pues, una sociología particular a la, que, a la que se vaya, a la que se llama polemología. Entonces él, él piensa que precisamente el pacifismo, con su obsesión por negar la, la importancia del enemigo, termina convirtiéndose en un factor que acelera los conflictos y los claro. vuelve muchísimo más graves. Este claro, elemento. claro, porque el enemigo sería el que niega el pacifismo. Claro. Digamos, y sería. es demonizar al enemigo. En realidad, el enemigo puede ser el, el vecino. Tenés un problema de frontera con un país vecino y bueno, se convierte en enemigo. Pero eso no quiere decir que haya una guerra, porque puede haber acuerdos entre enemigos. ¿no? O sea, no es que Freud entiendo, es una apologeta de la violencia o de la guerra. Sino reconoce la existencia del otro, que puede llegar a ser no amigo, enemigo, y bueno, y ahí se entabla, se entabla una forma de relación que no necesariamente es violenta, entiendo yo ¿no sé? ¿verdad? Sí. sí, además has señalado una palabra que es central en estos en estos argumentos, que es la idea del reconocimiento del enemigo. El, claro. el enemigo no, no es alguien eh, que no pertenece al género humano. ¿eh? El enemigo es un hombre como tú que tiene claro. unos intereses que chocan con los tuyos claro. y Precisamente la política es el arte de intentar ahí llegar a un tipo de acuerdo. Y si no hay más remedio, probablemente el, el conflicto, que es una forma indudablemente extrema de resolver determinados conflictos. Eh, claro, mi maestro claro. suele, suele decir, además citando mucho a Bertán de Juvenel, que al final eh, los problemas políticos son aquellos que no tienen una solución racional. Entonces, por eso... Los antiguos han hablado siempre del, del juicio de Marte, ¿eh? que es una forma, pues, hasta cierto punto metafórica, de referirse a que es una forma de solucionar algo que por una vía racional de entendimiento, de acuerdo, claro. diplomática, pues no la tienen. ¿no? Y, y, y habría, claro, que, claro. habría que plantearse también hasta qué punto uno puede renunciar a esa idea de defender sus eh, fronteras cuando eso supone la desaparición de tu propio país. El día que el enemigo llegue a las puertas o a las fronteras de tu patria, ¿qué haces? Eh, ¿Abandonas? Eh, ¿Te echas al mar y cedes todo? Es que es, eh, cuando se plantean los términos, el problema en esos términos, pues uno descubre que la solución de, de Hipolit es insensata. O sea, al final la Exacto. gente tiende a defender eh, aquello con lo que se siente... Eh, digamos vinculado la tierra sobre la que están arraigadas eh, ya no sus propiedades sino sus tradiciones que es algo muchísimo más importante y eso no puede quedar en manos del enemigo lo cual no quiere decir que tú pienses que el enemigo es la suma fealdad moral y que es pues una especie de de infrahumano todo lo contrario ¿eh? es alguien como claro. tú que tiene unos intereses y que los defiende a su manera Claro, claro. Yo recuerdo después de la guerra de Malvinas acá en la Argentina, este, hubo reuniones entre soldados argentinos y británicos y terminaron estrechándose como, no digo como amigos, pero reconocían en el otro a un caballero, un señor, una persona digna de respeto, ¿no? Era una forma de, de reconocer en el enemigo un ser humano. En cambio, las ideologías pacifistas uh -huh. no. Lo hacen, es decir, dicen, bueno, si no estás de acuerdo conmigo, sos inhumano, sos este, una bestia, qué sé yo, eh, estás en contra de la fraternidad, en contra de la libertad, en contra de la igualdad, entonces tenés que desaparecer un poco. Creo que la, el, el totalitarismo viene un poco como por, por ese lado, ¿no? Este, sí, eh, no sí. Sé. Y, y... Y, y es una amenaza, yo creo que para muchos, eh, para muchos países, fundamentalmente los países débiles, eh, que si no están de acuerdo con una determinada política, con un determinado planteamiento internacional, eh, se convierten en objeto de retorsiones, de aislamiento internacional, y eso solamente se puede hacer, es decir, cuando se decide matar de hambre eh, a un pueblo pues en aras de la democracia o en aras de cualquier idea abstracta, sí. eso solamente se puede hacer a condición de que deshumanices a tu enemigo. Porque si su, piensas exactamente. Que, es, que, que si es un hombre de carne y hueso, que tiene su familia, que tiene sus traiciones, es brutal aceptar que puedes aniquilarlo como si se tratara de una de una hormiga o de un no sé, de una avispa. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. es, es muy impresionante. Y en este sentido. Aunque sea, supongo que tú, tú titulas un artículo, Un pensador este, molesto. Claro, es molesto hoy en tiempos del pacifismo hablar de la necesidad o, o, eh, histórica, pragmática, más allá de la justificación, de que haya un enemigo. Eh, claro, eh, eh, es molesto, pero es real. Y, y claro. Me parece a mí que es muy importante reflexionar sobre esto. Jerónimo, yo, yo este, como ya pasó una hora, te propongo eh, terminar acá el, este diálogo y si es posible dentro de un mes, si tú tienes tiempo y, y, y ganas, este, seguir conversando sobre los otros presupuestos que serían el mando y la obediencia, lo público y lo privado y después en el, en el forma en que interactúan. Se articulan uh -huh. este, en el pensamiento de, de Freud. ¿Te parece bien, Jerónimo? Pues eh, con muchísimo gusto, es muy agradable estar conversando contigo. Sí, bueno, sí. gracias, Jerónimo. La verdad que este, para mí hoy es un día muy especial porque eh, hace tiempo buscaba tener una entrevista contigo sobre Julian eh, Freud y creo que para los argentinos que eh, vean este video también va a ser muy interesante. Te agradezco de todo corazón y te. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Te lo agradezco a ti. Un abrazo.